Bueno, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí las van a tener por allá abajito. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, compartirlo, suscribirse, esas cosas que ayudan un montón a los artistas. Bueno, mucho más no les voy a ayudar porque son tremendo. Sin palabras. También me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo y la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, también arriba del botoncito de suscribirse tiene un botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic ahí y les van a aparecer varias opciones. Cada una de esas opciones tiene un precio mensual diferente y cada una de esas opciones tiene un precio, un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar de esa manera, lo pueden hacer. Y si no pueden apoyarla de la otra manera, que es para mí más importante, compartiendo el video, dándole like, comentando, dejando su dislike también. Si no les gustó algo, lo pueden dejar ahí abajo y lo pueden comentar para ver si lo podemos mejorar. Si es por el visual, es para evitar el copyright visual y los bloqueos. Así que ya está así de esa manera. Y bueno, tenemos en este caso Snow de Pat Product Fit. Bizarre, no sé si está bien pronunciado, perdonen. Bueno, a él lo conocí con Nati Peluso. Me dijeron que era como uno, y lo busqué, es como uno de los más crack, encima de Argentina, boludo. Soy de Argentina. No los conocía, porque no estaba muy metido en la onda que tiene él, y yo más me iba un poquito más para otro lado, con la, musicalmente. Y es tremendo crack, el hijo de una gran puta. Vamos a darle play a esto, a ver qué nos encontramos en este caso. Music Sessions 39. Vamos a darle play y ver qué onda. Bueno, ella es una rapera, productora, hace de todo también. Tampoco la conozco, si me quieren comentar algún video de ella para que pueda reaccionar próximamente. Para eso están los comentarios, para dejarme videos de él y para dejarme videos de ella. Así que están súper bienvenidos. Hola, what's happening? No cap in my caption. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy. Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby, let's go, 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 go. Hola, what's happening? Ese beat, boludo, ese beat explota, explota, está perrísimo, hijo de puta. Y bueno, ella, flow totalmente, tiene todo el flow, tiene garra. No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy. Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo respeto, ya llegó la hora que llegue con un golpe. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Quiero dinero para que los haters se enojen. Soy de San José como los tigres del norte. Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe. Mierda, ¿por qué no lo escuché antes? ¿Por qué no lo escuché antes? No sé, bueno, el canal es súper variado, así que tenemos de todo. Tenemos de cumbia, tenemos reggaetón, tenemos pop, tenemos rap, tenemos trap, tenemos de todo. Música andina, tenemos de todo, así que un poquito más. Este contenido también es muy bueno para el canal. Hace como que otro aire, otra frescura, otro tipo de música, está súper bueno. Hija de puta, es una perrísima. Y él, como productor de los temas, Another Level. Bet I could pull a little rapper out of cloud nine. Make a diss record with a free translation. You see me, bet your knees be shaking. So I'm on the throne and the seat's amazing. Tengo mucho flow, dicen so that's crazy. Yo les digo claro, pero tengo un baby. Así que en inglés o español es lo mismo en los dos. Hasta enseña. Fuck you, pay me. Oh, shit, maldita sea. Inglés o español es lo mismo en los dos, hasta enseña. Fuck you, pay me. Cause ya llegó la mexicana, la mera mera la nena. Que todos pensaban nada was ever gonna happen. And they wanted a bitch to fall off, but ta-da. Pop back up, eso no se acaba. Tengo con cholos en un pinche empada. Beat your ass, make your bitch a piñata. Should've known better, I'm a michoacana. La reina es el reino, Beatriz Adriana. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear. Que solamente con sus joyas es que saben brillar. Que no tienen estrella propia, solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá. Que con su bla bla bla, siempre cayendo mal y rapero. Oh, mierda. ¿Por qué no está más conocida ella? Tiene 1 millón de suscriptores, más de 1 millón de suscriptores en YouTube, pero personalmente no había visto un video. Vieron que siempre como que te dicen, esta rapera,
La rompe, hija de puta. La rompe. Las que me conocen me están tirando sal, pero Visa dijo que le meta, so I'm killing them all. And I got good and plenty, and no bitches couldn't get me. I'm acting a fool if any bitches wanna catch this. Fade, súbele a mí que yo soy la dura, que te dio solo dos rutas. Tírame o si quieres, hazte, wey. Díganme si así ojo más lumbre, que por costumbre mato yo el track. No acepto no two-face, hoes I've been choosing. Pour me some juice, I bring the hook back like, hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little. ¿Cómo cambió el sonido ahí? Tremendamente, dio un giro, completamente. 360, dijo el pelotudo una vez, dije, dio giro 360, quedó igual el pelotudo. Cosas que le pasan a Lucho. Wow, dio un giro tremendo. Muy bueno, encima. Nobody and she texting for the addy, cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchets love snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, go. Pasó un electro tecno fusión. Qué mierda, hijo de puta. Hay que tener para poder fusionar cierta cantidad de sonidos, de ritmo y que te quede una pasada como esta. Hay que tener. No caption. Bueno, yo creo que tenés que tener como el cerebro explosivamente abierto. Porque para que tu sonido no suene igual. Yo siento como que, por ejemplo, haber escuchado temas de David Guetta. Y como que de repente se envuelven su sonido y sus temas empiezan a sonar un poco parecido. Los poquitos que he reaccionado de él, en este caso, de Bizarre, no. Son muy distintos y ese es tener el cerebro así como... explorar la música, explorar este sonido no lo escuché, lo pongo acá a ver qué onda. Creo que ese es el, debe tener esa forma de trabajar, creo yo, porque para que sus temas no suenen similares y tengan como su diferencia y escuches un tema y digas no, este no se parece, por eso se disfruta. Creo que en ese sentido, creo yo así. Coméntenme qué les pareció esta canción, la explota tremendamente. Muy, muy, a otro nivel está. Quiero más canciones de él, quiero más canciones de ella. Coméntenme la canción más perrísima que tenga ella. Y algún otro tema que tenga Bizarrap. Me cuesta pronunciarlo, no sé por qué mierda, pero me cuesta pronunciarlo. Así que coméntenme ahí abajito, a ver si podemos reaccionar a más temas de ambos. Así que nada, un abrazo grande, coméntenme qué les pareció. Puntaje para mí, 10 de 10. Como les dije, es otro nivel, así que para mí me encantó. Un abrazo grande, nos veremos en una siguiente video de reacción. Hasta la vista, baby.